Bienvenidos a Luz Verde Podcast. Soy Natalia Espina, profesional de comunicaciones de la Regional Colombia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo Argos crea valor para la sociedad. Para eso nos acompaña Juliana Toro. Ella es líder de formación ASG. Juli, bienvenida. Nati, pues muy contenta de poder estar acá. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Juli, no, muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Y yo creo que lo primero es líder de formación de la dirección <susurra> ASG. ¿Qué es ASG? Explícanos un poquito. Bueno, Nati, contar un poquito que todo este tema ASG o ambiental, social y de gobierno viene de un deseo muy grande de la compañía que viene hace más de 10 años de ser una compañía sostenible. Y cuando hablamos de sostenible o de sostenibilidad, estamos hablando de una compañía que pueda permanecer en el tiempo buscando impactar en la menor manera posible de los puntos de vista ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y digamos que ahí caben un montón de cosas y es, por ejemplo, la gestión del talento, la gestión de proveedores. Dentro del nombre hacemos de explícito, por ejemplo, la, la gestión ambiental, social y toda la parte de gobierno corporativo que digamos lo que nos permite es tener una compañía que esté muy bien administrada, que tenga estándares de cumplimiento, que siempre esté, digamos, jugando bajo las reglas de de juego, valga la redundancia. Entonces, cuando hablamos de ASG, hablamos de principios de sostenibilidad que van a hacer que la compañía pueda permanecer en el, largo, en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, yo creo que eso nos define muy bien como organización y lo mencionaste allí. Y siguiendo por las siglas, uh -huh. porque quiero también como que sea, sea muy claro pues este espacio, hablamos de que creamos valor para la sociedad y ahí entra a jugar un rol importante el BAS. Descríbenos un poquito a qué hace relación el bus. Listo, Nati. Pues, como tú lo decías, una de las premisas que tenemos como compañía es generar valor hacia el interior, por supuesto, porque en parte es nuestra razón de ser, pero también que esa generación de valor no solo sea para el interior, sino hacia el exterior. El BAS o valor agregado a la sociedad es una herramienta que nos permite cuantificar de cuánto fue ese impacto, ¿cierto? Podemos hablar de muchas iniciativas y todo el tiempo estamos contando esas iniciativas que tenemos, como lo hablamos ahorita, en materia ambiental, en materia social, pero lo que buscamos con el BAS es un poco darle un orden de magnitud a ese impacto o repercusiones que nosotros tenemos en la sociedad. Bueno, ¿y por qué tomamos la decisión de empezar a medir el impacto que como compañía tenemos en la sociedad? Nati, es una historia de hace, digamos, algunos años. Lo que veíamos es que diferentes compañías a nivel mundial estaban intentando cuantificar. Ese impacto, y ahí te quiero pues quiero aclarar algo, y es que no solo estamos hablando de un impacto positivo, sino que también en algunos casos con nuestra presencia tenemos impactos que no son tan buenos. Entonces, cuando empezamos a implementar el BAS, lo que buscábamos es seguir algunos referentes que veíamos que podían contar como esa historia de cuál es el verdadero impacto que tenemos en un territorio, pero hablándolo numéricamente, ¿cierto? Lo que te decía ahorita de darle un orden de magnitud. Entonces, hace unos años, el presidente de la compañía, que en su momento era Jorge Mario, eh, estuvo en diferentes espacios con compañías, por ejemplo, como BASF, que es una, eh, una compañía farmacéutica, y se da cuenta de que existe esta herramienta que es el BASF, que hay empresas que lo utilizan, que pueden contar, digamos, realmente y cuantificar ese impacto que tienen en la sociedad, y a partir de él, él se devuelve a la compañía con esta idea de: Venga, yo quiero que nosotros logremos cuantificar realmente cuál es ese valor que nosotros dejamos en la sociedad en todos los países donde operamos y ahí se empieza todo un proyecto con un tercero que en este caso fue KPMG que nos ayudó a identificar pues ahorita voy a contar más en detalle cómo funciona el modelo pero esos impactos que eran más relevantes por el tipo de industria que somos y eh, pues y digamos buscando un tercero que fuera imparcial, ¿cierto? De, de pronto que no estuviera adentro, que nos pudiera ver desde afuera para que nos ayudara a tener esas definiciones de cómo, debe, cómo debemos medirnos y, digamos, cuál debería ser la metodología. Entonces, empezamos con esa idea, estuvimos trabajando varios meses en, en, en ese modelo, en implementarlo en tener los datos porque es un modelo que se alimenta de muchísimos indicadores de todos los países y de todas las regionales donde estamos para llevar para llegar a un producto con el que hoy pues ya nos sentimos muy cómodos que es nuestro valor agregado a la sociedad Juli qué tal si nos das un ejemplo listo entonces ahí Nati lo primero pues que también me parece importante contar es que el BAS es un modelo eso quiere decir que es una aproximación de la realidad entonces no incluye todo, incluye, como les contaba ahorita, esos impactos que son relevantes por el tipo de industria en la que nosotros estamos. Ahí lo que buscamos en su momento con KPMG fue tener como un balance entre los impactos positivos y entre los impactos negativos. Como te decía, intentamos que la mayoría sean buenos, que siempre lo que nosotros hacemos sea mejor, pero inevitablemente tenemos impactos negativos. Entonces también queríamos mostrar ese balance. Actualmente nuestro modelo cuenta con... 11 impactos o externalidades. Entonces acá te voy a dar algunos ejemplos. Tenemos impuestos, intereses, dividendos, salarios y beneficios que tienen que ver con el componente económico. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de ASG? Entonces uh -huh. eso tiene que ver con el componente económico. Tenemos también impactos en materia social, como son las inversiones en la comunidad, el desarrollo del talento, eh, la seguridad industrial y salud ocupacional. Y tenemos ya un componente ambiental que digamos es allí donde se concentran nuestros impactos negativos, que es, por ejemplo, las emisiones atmosféricas, las emisiones de gases de efecto invernadero la afectación al agua, a la biodiversidad, y tenemos en este grupo de externalidades ambientales que, como te contaba, en su mayoría son negativas, una positiva, que es el uso de materiales y combustibles alternativos. Entonces, intentamos medir, intentamos cuantificar, y esto también es muy importante, en dólares americanos, cuál fue nuestro impacto en esas 11, en esos 11 externalidades. Buscando qué? Calcular ese valor a la sociedad. Cuando calculamos ese valor a la sociedad, ¿cierto? Que puede ser 100 millones de dólares, por ponerte un ejemplo, siempre lo estamos relacionando con cuánto fue el valor que retuvo la compañía para sí misma. Y hacemos una división entre ese valor a la sociedad, ¿cierto? Y ese valor que retenemos para nosotros, buscando siempre que el valor que le entregamos a la sociedad sea mayor que el que retenemos. Y por ponerte un ejemplo, el año pasado... Gracias, digamos, al desempeño de nuestras externalidades positivas, pero también al balance que se logra, también cuantificando lo negativo, logramos entregar a la sociedad 3.75 veces más lo que retuvimos para nosotros. Y eso es lo que buscamos también cuando hablamos de esa premisa de que nosotros generamos valor hacia el interior, pero también para la sociedad y para nuestros grupos de interés. Es poder dejar más valor positivo en los territorios del que retenemos para nosotros. Y me gustaría que nos quedáramos con esa cifra de que dejamos a la sociedad en 2022 3.75 veces más de lo que retuvimos para nosotros como compañía. Juli, yo siento que eso es un modelo súper completo y muchas veces quizás por desconocimiento ligamos el tema de entregar valor para la sociedad con donaciones puntualmente. Uh -huh. ¿Cómo podemos desmitificar un poquito este concepto? Nati, es súper claro y yo creo que ese es un excelente ejemplo porque siempre que hablamos de valor a la sociedad nos vamos de pronto al tema de inversiones a la comunidad, trabajo con comunidad, lo que tú decías, donaciones, becas, pero lo que estamos viendo es que... Incluso desde el pago de salarios y beneficios a nuestros colaboradores estamos generando valor. ¿Por qué? Digamos, porque cuando Cementos Argos me paga mi, eh, digamos, mi salario mensualmente, eso lo que está haciendo es que de cierta forma ese salario yo lo meta como una inyección de capital a la economía. Y entonces ahí empezamos a hablar de las externalidades económicas. Lo mismo pasa con el pago de dividendos. A nuestros accionistas, con el pago de intereses. Lo que estamos haciendo es que, con el valor que nosotros generamos, inyectamos, digamos, un flujo de caja adicional a la sociedad. Y, y por ejemplo, también tenemos el caso de desarrollo del talento. Cómo el desarrollo de talento, como Argos, formando a sus colaboradores, dándoles más tiempo, por ejemplo, de formación, está generando mejores colaboradores en el momento de que ellos decidan ya no estar en la compañía. Entonces, acá, por ejemplo, contamos qué número de colaboradores, colaboradores se están yendo de Argos con todo el conocimiento, con toda la formación, con toda esa experiencia a seguir generando valor en la sociedad. Entonces, como tú decías, no es solo, digamos... Acá lo cuantificamos como las inversiones en la comunidad, sino que hay muchas otras formas en la que nosotros generamos valor. Tenemos, por ejemplo, el valor que generamos sustituyendo, por ejemplo, combustibles fósiles con materiales y combustibles alternativos, ¿cierto? Ahí tenemos también un aporte a la sociedad. Entonces, creo que es muy valioso lo que dices porque a veces no nos quedamos de pronto en lo simple y en lo que de pronto es el más claro ejemplo, pero lo que, vemos, lo que intentamos cuantificar como en el BAS es que tenemos muchísimas formas de generar valor. Julie y yo, como Natalia, como persona natural, cómo puedo generar valor para la sociedad y contribuir a ese propósito, pues que es de organización, pero finalmente yo hago parte de esta organización y hago parte de la sociedad. Lo primero es que cada uno sea muy consciente que independiente del rol donde estemos, si estamos en una planta, si somos corporativos, pero todos tenemos un rol importante haciendo las cosas bien, siendo conscientes de todo, de cómo hacer uso responsable del recurso de la compañía. Nosotros acá lo llamamos como comportarse como dueños, pero también cómo puedo hacer uso mejor del recurso del agua. Y no solo acá en, en, en las instalaciones de la compañía, en mi casa, cómo puedo hacer uso consciente, por ejemplo, de las, de las bolsas plásticas, ¿cierto? Yo creo que hemos pensado de pronto que los... Los grandes cambios implican hacer grandes cosas, pero yo en el fondo siento que todos desde, su indi desde nuestra individualidad podemos aportar haciendo las, cosas, haciendo las cosas sin lugar a dudas bien. Se seguramente mi acción solamente no va a mover el indicador eh, del valor agregado a la sociedad, pero seguramente si todos somos conscientes de que podemos hacer las cosas mejor, las pues podríamos mejorar. Y algo que te quería contar, Nati, es que eh, con el BAS, como te contaba, cuantificamos esos impactos y lo que genera muchas veces es que cuando un gerente de país conoce ese BAS y conoce su resultado, entonces yo te decía que más o menos nosotros estamos dejando por el, orde, por el orden de 3.75 veces más a la sociedad, a la gente se le queda grabado eso. Entonces yo el próximo año, si por ejemplo fuera a presentar el valor y dijera que ya no estamos generando 3.75 veces más, sino 1.5 veces más, eso va a generar que la gente se pregunte, hombre, pero ¿qué de pronto estamos dejando de hacer? ¿O cómo podemos hacer? para que sigamos generando más valor. Entonces, yo siento que en muchos casos el BAS y el BAS muchas veces lo llevamos a nivel de países y de operaciones, genera como un llamado de, es que yo quiero mostrar que yo genero más valor a la sociedad. Entonces, ¿cómo puedo hacer inversiones que estén más alineadas, por ejemplo, con las líneas de inversión que fueron priorizadas por la compañía y que están parametrizadas en el BAS? Entonces, muchas veces yo siento que los resultados del BAS son un llamado a la acción. Entonces, por ejemplo, se subió mucho el, el impacto de gases de efecto invernadero. Venga, entonces entendamos por qué está subiendo o cómo lo podemos bajar, ¿cierto? Entonces, ese valor se vuelve muchas veces en un movilizador y de pronto, como nosotros somos corporativas, pues no nos llega a nosotros, pero muchas veces sí está llegando al personal. En la planta, de bueno, ¿qué estamos haciendo que se nos elevó tanto el consumo de agua? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, que se nos subió la afectación a la biodiversidad? Entonces, siento que el VAS muchas veces es un llamado a la acción de cómo podemos hacer constantemente para que todas nuestras acciones estén enfocadas a maximizar los impactos positivos y disminuir al máximo los negativos. Que no siempre, o sea, que suena muy romántico decir que siempre pasa eso, claro, siempre los queremos subir unos y bajar otros. A veces no es posible, pero por lo menos es un llamado de atención para ver cómo podemos mantener esa generación de valor para todos los grupos de interés. Julia, ahí mencionabas mucho de nuestra presencia en otros territorios. Eh, y se me viene a la mente una pregunta y es, ¿por qué es tan importante que una empresa como Argos piense en la generación de valor social? Yo creo, Nati, que es importante y también va a tener muchos matices dependiendo de el lugar en donde estemos, ¿cierto? Entonces, esa idea o de pronto esa noción de generación de valor puede que no sea la misma en Estados Unidos que, por ejemplo, en un país eh, de Centroamérica como Honduras. Puede variar. Yo creo que el enfoque debe ser de hacer las cosas bien, ¿cierto? Y hacer las cosas bien no solo para el interior de la compañía, para generar rentabilidad, que por supuesto es muy importante y lo tenemos que hacer, pero también cómo buscamos mantener esa rentabilidad, mantener ese que nos vaya bien a nosotros como compañía, sin ir a afectar y por el contrario que todo ese impacto sea positivo. Para quienes me rodean, para quienes son los grupos de interés, bien sean mis vecinos, pero también acá estamos pensando en inversionistas, en colaboradores. Entonces, yo diría que eso. Uli, bueno, y se nos fue volando el tiempo, pero no, quisiera que termináramos sin que nos cuentes una anécdota, algo que tú recuerdes de tu trabajo en Argos, eh, puede ser en este rol, puede ser en otro rol que hayas tenido y que esté relacionado también con esa agregación de valor para la sociedad. Bueno, Nati, pues eh, creo que la semana pasada tuve una oportunidad maravillosa que fue conocer nuestra operación en Honduras. Estuve en la planta Piedras Azules, que incluso me parecía muy llamativo que muchas de nuestras plantas tienen nombre del lugar. Entonces tenemos una planta en Río Claro y se llama Río Claro. Una en Sogamos y se llama Sogamoso. Y me parecía muy raro que Piedras Azules se llamaba Piedras Azules. Y me contaban que es que la caliza eh, en esa zona tiene como unas vetas azules y por eso se llama así. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención, pero también quería comentar que de de Azules me llamó mucho la atención todo el tema de coprocesamiento y cómo le estamos dando una destinación a los residuos. Yo, de pronto, en mi desconocimiento, no era muy consciente de lo que pasaba con los residuos, de los problemas que son los rellenos sanitarios. En el caso de Honduras, por ejemplo, se usa mucho que la gente queme los residuos, pues si eso genera pues un, un daño peor. Entonces me, me llamó mucho la atención y digamos me hizo sentir muy orgullosa que como Argos pod podamos ser parte pues primero de las soluciones a esa disposición de residuos, que podamos usar residuos como llantas que realmente no, no tienen otra forma, pues no tienen como una forma correcta. De, de desecharse y tuvimos la oportunidad de contarle esto a la comunidad de la zona de cómo argos estaba sustituyendo el uso de combustibles fósiles por llantas y creo que la gente primero, pues la gente de la comunidad no sabía y se quedó muy sorprendida de que nosotros estuviéramos pues, disponiendo las llantas, que son un problema en muchísimas partes del mundo pero que además estuviéramos sustituyendo combustibles fósiles, pues no sé como carbón, pet coke eh, con llantas, entonces bueno creo que contaría esas dos anécdotas que no son chistosas pero digamos que me hacen, me hacen sentir que mi trabajo acá tiene mucho sentido y me, y me siento muy orgullosa de hacer parte de, de todas estas iniciativas Juli, muchas gracias, nos diste un dato buenísimo, no sabía que Piedras Azules se llamaba así por el tema de la caliza. Y tocaste también un tema muy chévere que es el coprocesamiento, que eso nos da para otro podcast porque es un capítulo aparte, pero que también es súper apasionante. Eh, muchas gracias por acompañarnos, por tu apertura y por esta conversación. No, Nati, muchas gracias a ti. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Luz Verde Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Acá se las vamos a dejar para que se puedan unir. Eh, y nos vemos en un próximo capítulo.